Hola, muy buenas tardes. Les damos el agradecimiento por estar aquí y la bienvenida a nuestros ponentes. Hemos titulado este seminario Design Thinking, una aproximación interdisciplinaria, porque pensamos que el Design Thinking no es solamente una cuestión de un área en particular, no es solamente para el área de diseño. Lo utilizamos también mucho y está también partícipe en otras disciplinas. Y la idea principal es, como sabrán, el Design Thinking es un modelo que ha estado en boga durante los últimos años y que supone el contacto con los usuarios para poder llevarnos a concebir soluciones innovadoras. Sin embargo, pues hay muchas preguntas alrededor de si no existía antes y si es la única fórmula para poder concebir estas innovaciones, por ejemplo, dentro de las empresas. Para ello, por ejemplo, a partir de estas preguntas que se realizan en torno al Design Thinking y su éxito, los autores del libro Design Thinking, una discusión a nueve voces, pues parten de algunas de estas preguntas, cuatro de ellas, para no solamente discutir acerca del modelo, sino también acerca de lo que es el diseño y hacia dónde van las cuestiones de diseño. Yo he invitado no solamente a la presentación del libro a algunos de los autores, a cinco de ellos, sino también a un profesor de la Universidad de Auckland de Nueva Zelanda, el profesor Ricardo Sosa, quien tiene un perfil no solamente, bastante interesante porque no solamente es un diseñador industrial, sino que también ha participado en muchos de los proyectos relacionados con la computación, con ciencias de la computación, en específico con creatividad computacional. Entonces, para dar inicio, me da mucho gusto tener aquí a algunos de los autores que presentaré debidamente. Sus áreas son muy diversas y por lo tanto, pues eso hace muy rica la discusión, no solamente la presentación de su libro, sino la discusión en torno al diseño. Cuatro de los cinco autores aquí presentes, pues pertenecen al Departamento de Teorías y Procesos del Diseño, que seguramente ustedes conocen, pero voy a comenzar con nuestra invitada externa, que también es autora del libro, la doctora Carmen Tiburcio García. Ella es licenciada en Diseño de la Comunicación Gráfica, maestra en Comunicación y Diseño Gráfico, con especialidad en Diseño Digital y doctorado en Educación. Y sus áreas de interés profesional incluyen síntesis de la imagen, diseño editorial, identidad visual, producción impresa y diseño integral. Es catedrática desde 1983 de varias universidades en la Ciudad de México y Puebla Capital, y se ha desempeñado como profesora atendiendo diversos proyectos académicos en la Universidad Iberoamericana Puebla desde 1990 hasta la fecha. También agradezco la presencia de mis compañeros y colegas del Departamento de Teorías de Procesos y Diseño, la doctora Angélica Martínez de la Peña, al maestro Raúl Torres Maya, al doctor Luis Rodríguez Morales y al doctor Román Esqueda Ataide. Voy a hacer la presentación rápidamente de ellos, de manera que ustedes puedan ver la diversidad de perfiles de estos autores. La doctora Angélica Martínez de la Peña es doctora en Ciencias y Artes para el Diseño, con especialidad en Teoría e Historia Críticas, por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, y ha trabajado en cuestiones de diseño óptico para personas con discapacidad visual, y es maestra en Ciencias y Artes para el Diseño de la misma universidad. Por su parte, el maestro Raúl Torres Maya es maestro en Teoría del Diseño en el posgrado de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, diseñador industrial por la Universidad Iberoamericana, con especialización en Diseño del Calzado y Gestión del Diseño en Londres, Inglaterra. El doctor Luis Rodríguez Morales es doctorado en arquitectura, maestro en diseño en productos en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, y diseñador industrial egresado en la Universidad Iberoamericana. Por su parte, el doctor Román Esqueda Ataide es doctor en filosofía por la Universidad de Indiana y la Universidad Iberoamericana y ha sabido insertarse en el ámbito del diseño gráfico, proponiendo a lo largo de su vida académica novedosas formas de pensar y hacer el diseño gráfico, y lo que yo encontré sobre él decía, él es el mercadólogo profesional, docente especialista en semiótica, neurociencias cognitivas y retórica. Así,
verán, ¿no?, una diversidad de los autores de este libro, y les dejo la palabra porque lo que queremos es escucharlos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, sí se escucha. Pues muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un honor y un gusto estar aquí con ustedes. Y voy a hablarles un poquito del libro. Les voy a platicar de entrada que mis compañeros me seleccionaron para que yo diera una introducción y yo hablara más o menos de cómo fue el proceso y de qué manera fue que hicimos este ejercicio que resultó en este libro, que es muy, muy rico. Me voy a permitir leer un texto que escribí justamente para esto, pero en algunos momentos voy a hacer algunas precisiones. Y una vez que yo termine de hacer esta lectura, pues voy a invitar a mis compañeros de mesa, a los coautores, a que también puedan referir sus impresiones y lo que ustedes consideren para ahondar más en la presentación del libro. Ok, el libro Design Thinking, una discusión a nueve voces. El contexto actual en el que vivimos experimenta tiempos impactados por la tecnología y una cultura emergente de innovación. Misma que, como bien lo señala Alejandro Tapia en el prefacio, no necesariamente se enfoca en las personas, sino que tiene un componente comercial. Esto responde a un contexto distinto, uno en el que las fórmulas tradicionales parecen no funcionar más. Es en este contexto en el que la noción de design thinking surge. Este design thinking, que es un concepto que, a decir de Alejandro Tapia, y lo cito, propone que las empresas, los generadores de productos y los encargados de la gestión de los servicios tendrían que realizar reuniones especialmente productivas donde se hace un mapa del fenómeno en cuestión. Se genera empatía con los usuarios, se proyectan y analizan las opciones, se realizan prototipos rápidos que encarnarían la satisfacción que los resultados generarían ante los consumidores, y así la escalera de la innovación podría treparse velozmente. Es así que esta noción, este concepto, este método, modelo, proceso, como le queramos llamar, inundó departamentos de gestión y mercadotecnia de las empresas para generar competitividad, proporcionando una mirada distinta y una variedad de instrumentos y herramientas para, como el mismo modelo lo propone, empatizar, definir, idear, prototipar, validar, en un ejercicio creativo supuestamente propio del que los diseñadores ejercemos. Es la proliferación y aplicación del proceso en distintos ámbitos, atendiendo problemas de distintas complejidades, por profesionales o no, que llegan a conocerlo o simplemente que llegan a entusiasmarse por el carácter lúdico que tiene en una feria de post-its que se pegan a diestra y siniestra con base en herramientas, instrumentos y estrategias, lo que provoca que se antoje cuestionarlo. Ante esto surgen muchas preguntas relacionadas con la veracidad del método, con su aplicación funcional, con la profundidad con la que se aplica y se obtienen resultados. Vaya, con su carácter de aparente infalibilidad, sin tomar en cuenta que se puede caer muy fácilmente en la superficialidad. Eso es lo que da sentido a este libro, el de asumir una postura crítica, lejos de la simple descripción del proceso y sus bondades. Para ello fuimos convocados nueve colegas, en un ejercicio tan interesante desde su planteamiento, que al menos a mí se me antojó desde el principio, y creo que lo comparto con los demás. Les voy a platicar. Un buen día recibo un inbox vía Facebook de Alejandro Tapia, convocándome a este ejercicio. Me llamó mucho la atención porque Alejandro Tapia nunca manda inbox de Facebook, o al menos a mí nunca me los manda. Entonces me lo mandó, y de entrada me llamó muchísimo la atención por esto que les explico. A mí nunca me había mandado un inbox y me invita a este ejercicio que me sonó como interesante. Desde luego me entusiasmó inmediatamente, y aunque no sabía bien a quiénes más
se había invitado o quiénes más estaban convocados, pues la verdad es que acepté y me pareció un ejercicio muy interesante. Habrán de saber que tengo una relación muy cercana con esta persona que está aquí a mi izquierda, la doctora Angélica, con quien casi de inmediato me puse en contacto y ella me confirmó que también había sido convocada. Y eso me entusiasmó muchísimo más. Las dos aceptamos. Más adelante supimos quiénes eran los otros siete y eso nos acabó de convencer. Seis de ellos son colegas muy queridos, a los que conozco en persona y respeto ampliamente, algunos de ellos están aquí presentes. Raúl Torres Maya, maestro de tantos diseñadores a lo largo de los tiempos y referente del diseño en este contexto. Luis Rodríguez, a quien conocí primero por su amplia trayectoria, a quien leí y escuché con gran admiración y sigo leyendo y escuchando con cada vez más respeto y más admiración. Alejandro Tapia, con quien he podido trabajar en varias ocasiones en el Comaprod. Román Esqueda, también un personaje muy respetado, con quien me relacioné primero por sus textos y que ahora se ha convertido en un gran amigo. Toño Rivera, también compañero de trabajo en Comaprod y desde ahí en otros foros, a quien considero actualmente un amigo entrañable. Angélica Martínez de la Peña, no están para saberlo, pero fue mi alumna, maestra, amiga, hermana y de todo. Sergio Villalobos y Ricardo López, a quienes no tengo el gusto de conocer en persona, pero sí sé de su calidad académica y profesional. Entonces, la idea de realizar el ejercicio fue inmejorable. El ejercicio consistía en lanzar en un principio una pregunta, misma que debía ser contestada por cada uno de los nueve en cinco cuartillas, casi nos dieron hasta las palabras, y en un periodo no mayor a 2 semanas. Los textos recibidos por la editorial serían enviados a los 9 participantes con la finalidad de que todos leyéramos lo que escribimos. Con esa base tendríamos que responder una segunda pregunta en el mismo periodo de tiempo y la misma extensión del texto. Este ejercicio se repitió por 2 preguntas más, haciendo un total de 4 preguntas, no obstante que en la propuesta inicial se nos decía que podrían ser 4 o 5 preguntas. Ok. Las 4 preguntas que a continuación voy a referir fueron contestadas por cada uno de los 9 autores, cada uno desde su perspectiva y experiencia. Ya nos hablaron de las trayectorias de cada uno de nosotros y de la diversidad que tiene esta trayectoria y esta experiencia. Y eso es lo que le da riqueza a este libro. Cada uno habló desde su perspectiva y su experiencia, como ya lo dije, lo cual resultó en una riqueza que amplía la mirada crítica del modelo, si es que es un modelo. En todo caso, proporciona un enfoque que resultó en un libro digno de consultarse para tener una postura mucho más amplia que el simple conocimiento de lo que el design thinking propone. Ahora voy a ir comentando desde mi perspectiva y mi visión cada una de las 4 preguntas, es decir, ¿qué fue lo que yo contesté? Lo que propongo a la mesa es que una vez que yo termine, cada uno de nosotros comentemos lo que quieran en relación con lo que yo voy a referir ahora. Ok, pregunta número 1. En los últimos tiempos, el concepto de design thinking ha aparecido como un modelo novedoso y útil para el ejercicio proyectual en diseño y otras áreas donde se busca la innovación. ¿Qué opinas de este modelo? ¿Qué opinas sobre el design thinking? Cuando yo leí la pregunta, me pareció que era muy amplia, que todo el texto tendría que girar en torno a ella. Lo que yo hice fue partir de una descripción de lo que se supone es el design thinking en contraste con los métodos aprendidos en él o los procesos tradicionales de diseño que aprendí en la universidad y que de hecho seguimos inculcando, seguimos formando a los diseñadores con base en ellos. En este texto mío yo propongo una perspectiva desde autores con miradas sociológicas que exponen un panorama muy complejo
en relación con el impacto tecnológico al que Castells llama la nueva sociedad red, en donde se debe considerar una sustitución del tiempo y el espacio físico por flujos que corren en la red, lo cual provoca algo que él le llama la geografía variable, es decir, ya no importa el lugar del mundo en el que uno esté, ya puede uno comunicarse y trabajar en equipo, sin importar la ubicación geográfica ni el uso horario. Lo que el autor llama la autocomunicación de masas, que no es otra cosa que las redes sociales. La división internacional del trabajo provocada por esta geografía variable. El fenómeno de la virtualidad real. El autor, Castells, nos habla de que ese término de realidad virtual ahora es al revés, ahora es una virtualidad real, dado que la gente vive más realmente adentro del aparato que afuera del aparato. Esos fenómenos, entre otros, de acuerdo a este autor, también expongo conceptos emergentes que describe Rifkin, por ejemplo. Háblese del procomún colaborativo, de los prosumidores, que son estas personas que trabajan en los, que son makers, en los laboratorios maker, en donde producen y consumen simultáneamente y entonces eliminan ahí de la cadena a algunos profesionales. El Internet de las cosas, que ahorita anda muy en boga y de hecho ya está pasando a otro plano. El movimiento maker, la disposición de diseños en la red con código abierto, y esto provoca que los costos marginales bajen casi a cero. Los MOOCs, por ejemplo, que también nos enseñan cosas gratuitamente en línea. No nos dan títulos, pero sí nos enseñan cosas a través de la red. Conceptos y fenómenos, todos ellos que, a decir de los autores, amenazan la supervivencia de varias profesiones. Entre ellas, la del diseño gráfico, textualmente lo dice uno de los autores, por ejemplo, ¿no? Esto nos pone un panorama distinto y nos hace cuestionar si el design thinking es una salida. Pregunta número 2. Hemos visto desde distintas perspectivas la necesidad de mirar críticamente la noción del design thinking. Ello nos lleva a un problema mayor, que suele ser siempre problemático y a veces tortuoso en la disciplina, el de la metodología. ¿Qué opinas de la noción de metodología en el diseño? ¿Debe seguirse buscando una metodología para la disciplina o ello es una pretensión que no corresponde a su naturaleza, ya que no es ciencia? ¿Y qué hacer ante ello? Como respuesta a esta pregunta, trato de hacer una reflexión sobre los distintos métodos tradicionales del diseño aprendidos en las aulas de las universidades y enfrento particularmente uno de ellos al design thinking. Me refiero al que a mí me enseñaron en la licenciatura en la UAM Azcapotzalco, es decir, el método del modelo general del proceso de diseño SIAD-UAM Azcapotzalco. Para quienes lo conocen, deben saber que es un método complejo en 5 pasos, a grandes rasgos, 5 pasos a grandes rasgos, caso, problema, hipótesis, proyecto y realización, más retroalimentación. Es muy completo y aplicándolo como debe ser, los resultados tendrían que responder favorablemente a los problemas detectados. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que al aplicarlo en la universidad se hace con proyectos hipotéticos, generalmente a nivel general, y en la vida profesional nunca hay tiempo para aplicarlo. Con esa base trato de exponer que cualquier proceso aplicado depende de la profundidad y seriedad con la que es aplicado, es decir, que si su aplicación cae en la superficialidad, nada garantiza los resultados. Pregunta número 3. En nuestro país, el diseño no logra despuntar del todo frente a los agentes económicos, culturales y políticos que lo rodean. ¿Cómo explicarías este fenómeno? ¿A qué se debe y qué tendría que hacerse para potenciar el campo respecto al tema que nos ocupa? Mi respuesta a esta pregunta se divide en 2 partes. En la primera trato de plantear la razón por la cual yo he considerado que en México el diseño aún no logra despuntar como lo ha hecho en otros países, y para ello me baso en la investigación que realicé en el doctorado, en la que planteo la evolución histórica del diseño en México y el imaginario social que ha tenido esta profesión a lo largo del tiempo, con base en la construcción social de la realidad de Berger y Luckmann, lo cual impacta en lo que se conoce hasta el día de hoy sobre diseño en este país.
En la segunda parte, me refiero al nacimiento del design thinking, en comparación con otros métodos. Debe quedar claro que a estas alturas, lo comentado en los textos, ya está nutrido por lo leído de otros autores en las preguntas anteriores, que es lo que, en mi opinión, también es parte de lo que da una gran riqueza a este libro, porque empezamos a opinar y a argumentar con base en lo que otros autores han respondido de las preguntas anteriores. En esta pregunta propongo además un ejercicio lúdico, dando gran importancia al contexto de cualquier situación problemática a ser atendida por el diseño, aplicando a este contexto los 5 pasos del design thinking: empatizar, definir, idear, prototipar y validar al contexto. Pregunta 4. ¿Cuáles son los factores o elementos más relevantes que un diseñador debe contemplar en la realización de un proyecto? ¿El design thinking permite atender efectivamente estos factores? Aquí hago una reflexión sobre lo que los estudiantes a nivel general opinan sobre la investigación que debe hacerse para diseñar, a diferencia del ejercicio propio de diseñar. Es decir, en lo que mi experiencia me ha dejado ver, los estudiantes, algunos estudiantes y muchos diseñadores, hacen una clara distinción entre investigar y diseñar. Es decir, primero investigo y luego diseño. Como que la parte de la investigación no la consideran parte de diseñar. Diseñar es ya hago, ¿no? Trato de hacer una reflexión sobre lo que en mi experiencia sucede en las aulas, en los cursos, en los talleres y en los procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje del diseño, donde en algunos casos los estudiantes estudian más a sus profesores que lo que tendrían que estudiar. Es decir, ya saben qué les gusta, de qué color, de qué tamaño. Y eso es lo que hacen para obtener una calificación. En algunos casos, no generalizo. Ante esto, aprender y aplicar el design thinking, como cualquier otro método, cae en la superficialidad y por ende en resultados deficientes. Por otro lado, trato de exponer lo que sucede en el campo profesional con métodos muy elaborados aprendidos en la universidad, como es el caso del modelo general del proceso de diseño SEAD-Guamas-Caposalco. A este respecto, por ejemplo, yo he escuchado a colegas diciendo que no lo utilizan porque los clientes no lo pagan. Concluyo mi participación en esa cuarta pregunta con la siguiente reflexión que cito, en relación con el diseño desde mi perspectiva. Para hacer diseño requiere de un método. No necesariamente debe ser un método específico y único. Incluso podría pensarse que cada caso o situación requiere de un método distinto o la combinación de varios. Y es ahí en donde me parece a mí que el design thinking hace su aportación. Creo que el papel de las universidades en la formación de los diseñadores que para diseñar aplican métodos que les permiten impactar en la realidad es crucial. Creo que es básico atender necesidades de las personas y aportar soluciones con base en uno o más procesos y o métodos. Háblese del design thinking, de cualquier otro o de la combinación de varios. Con esto yo cerraría y me gustaría invitar a mis compañeros de mesa a que comenten lo que consideren en relación con esto. Carita, ahí está. Ok. Bien. Bueno, pues como se ha comentado, tuvimos varios enfoques para hacer este proyecto. Mi enfoque traté de basarlo en dos perspectivas, digamos. Una es la perspectiva profesional, donde desde hace unos 15 años he trabajado como asesor de procesos de innovación en diferentes empresas. Y la otra, pues, es la parte académica, de un poco más el análisis de textos, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo un resumen de mi aportación al texto, lo que traté de hacer es ver, primero que nada, qué entienden los autores de design thinking sobre thinking. Entonces, tratar de ver, bueno, qué significa para ellos pensar. Y lo que encontré es que nunca dicen qué es eso. Entonces, de repente dice, design thinking es un método en el cual pones post-its y los pegas y van saliendo ideas. Entonces, dice, bueno, eso es poner post-its, pero eso es pensar. ¿Cómo es que eso es pensar? ¿O a qué se refieren con pensar? Entonces, la cosa se pone un poco complicada porque nadie aclara qué es eso. Es como que los diseñadores pensamos distinto.
pero no explican cuál es el distinto en ningún autor. Entonces, lo mejor que logré encontrar es algunos autores internacionales de varios países que dicen que el design thinking es lo que Charles Peirce, un filósofo norteamericano de finales del siglo XIX, llamó la abducción. Entonces dicen, ya encontramos, el thinking de design thinking es la abducción de Peirce. Eso es lo que, a eso nos referimos con design thinking. Y entonces uno empieza a leer, pues a ver qué dicen sobre eso. Y ¿por qué? Dicen cosas, por ejemplo, como que los únicos profesionales que piensan, como decía Peirce, son los diseñadores. Y resulta que Peirce escribió mucho antes de que existiera esa profesión, al menos oficialmente. Entonces, ¿a qué se refería Peirce? Peirce decía que era la única forma en que los científicos logran encontrar hipótesis científicas creativas, era el proceso de abducción. Entonces, cuando uno lee design thinking y ve los procesos, que no tienen nada que ver con un proceso científico, sino que más bien se van por el rollo creativo, como iluminado, como algo novedoso, algo distinto, etcétera, etcétera, y uno ve lo que decía Peirce, pues no tiene absolutamente nada que ver. Están forzando la máquina al máximo para decir, bueno, como que ya encontramos a qué nos referimos. Nos referimos como que a esto, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que obviamente los libros de design thinking en general son súper débiles teóricamente. Es decir, después de que uno lee varios libros sobre este tema, uno se da cuenta que no están diciendo casi nada. Como que dan la impresión de que dicen algo, pero no dicen mucho. Entonces, ahorita que decía Carmen, de primer paso de design thinking, empatizar con el otro. ¿Sale? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, empieza a leer súper esperando la respuesta de cómo se hace la empatía, ¿no? Por supuesto que un psicoanalista, alguna otra metodología etnográfica, etcétera, pues tendría que aprender de esto, ¿no? Ya los diseñadores encontraron cómo se hace de verdad la empatía con el otro. Entonces uno empieza a leer aquello y lo que te dicen es, bueno, el método es ponte en los zapatos del otro. ¿Cómo se hace? Pues ponte en los zapatos del otro, siente lo que siente el otro. Entonces igual uno dice, como que, ¿qué es esto? ¿Quién sabe qué están diciendo? No se entiende porque además no lo describen. Es como que dan por hecho que todo el mundo sabe cómo ponerse en los zapatos del otro. Pero además te dicen que es una facultad exclusiva de los diseñadores. Y entonces como se pregunta, pero ok, puede ser, pero ¿por qué? Pues quién sabe, tampoco te lo explica mucho. Entonces, lo que yo encontré en la parte del análisis de textos académicos es que esto que se llama design thinking, nadie sabe exactamente qué es. Es algo así como que me pasa también con mis clientes, y quizá esto también pasa en algunos procesos de diseño, donde de repente llegamos con un cliente muy grande, una empresa transnacional gigantesca, ¿sí? La más grande del mundo haciendo este tipo de productos, y nos contrataron para encontrar insights. Decimos, ok, vamos a encontrar insights, está muy bien. ¿Qué es un insight? Pues no sabemos, pero hay que encontrar unos 50. Entonces, como que se dice, a ver, ¿qué es un insight? Pues tampoco nadie sabe. Entonces, en mercadotecnia, en diseño, en todas estas áreas, en publicidad más, hay como estas áreas pantanosas de todos sabemos qué es un insight, pero nadie sabe bien qué es, pero de repente lo encuentran y todos están felices. Entonces, o sea, son como ámbitos donde la cuestión sería formal, académica, de fundamentos, pues casi no existe, ¿no? Entonces, design thinking me parece que es uno de esos ámbitos, así súper resbalosos, que si uno los lee estos libros de corridito, uno se puede ir con la finta, bueno, ponte en los zapatos del otro, pues qué padre, está súper bien, me voy a poner en los zapatos del otro, pero pues no te están diciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, pues mi análisis, como ustedes podrán comprender con lo que acabo de decir, pues fue un análisis muy, muy crítico, trabajando con 5 o 6 empresas en el área de innovación como asesor de procesos de innovación, pues me ha tocado ver que subcontratan a varias empresas de innovación y de design thinking. Entonces, cuando uno va viendo lo que van haciendo, pues básicamente lo que consiste esto es en saquemos 100,000 ideas y alguna buena saldrá. ¿Por qué salió? Pues nadie sabe tampoco. Entonces, trabajando con uno de esos clientes, decía, mira, el proceso es el siguiente. Cada gerente de marca tiene la obligación de en este mes del año presentar 50 ideas. ¿De qué? De lo que se le ocurra. Entonces, luego esas 50 ideas se multiplican por 25 y tenemos miles de ideas. ¿Y de ahí sale una buena? Sí, pues sí sale una buena. Entonces, la onda es, tú tira la red y algún pez caerá. ¿Sí? ¿Y cuál es la método? Tú avienta la red y a ver qué sale. Y de ahí salen cosas buenas.
Entonces, los procesos creativos, desgraciadamente en este contexto, se tienden a interpretar de esa manera. Y luego, como que se quieren justificar como diciendo, esto se llama design thinking. Les cedo la palabra. Bueno, yo quisiera platicar que mi enfoque dentro de las cuatro preguntas fue centrado principalmente en la vinculación de este proceso con los alumnos. A mí me importaba mucho, bueno, yo me acerqué al design thinking en realidad por la docencia. Recuerdo mucho que de pronto en una junta de profesores, no aquí, en otra universidad, por decreto, ¿no? Fue así de, el método de diseño con el que vamos a enseñar es design thinking. Y eso es lo que nos va a posicionar en el mercado. Entonces, a mí eso me hizo mucho ruido. No había, en realidad, casi leído nada sobre el design thinking, pero empecé a investigar. Y, bueno, a mis alumnos les va a sonar parecido esto, ¿no? Conocido. Me sonó bastante sospechoso el método, ¿no? En realidad sí lo empecé a cuestionar mucho, para mí era como muy claro que sí era un método, ¿no? Que se estaba sistematizando algunas situaciones, como decía Román, este de la empatía, pero de una forma muy superficial. Para mí el design thinking es una síntesis bastante peligrosa y riesgosa de procesos de investigación, acción participativa, ¿no? Que provienen de las ciencias sociales, de métodos etnográficos de investigación que se combinan dentro de este proceso de investigación, acción participativa, que además es un proceso que debería ser altamente reflexivo. Y sin embargo, como mencionaba Román, en los libros de Design Thinking eso no se refiere, no es como paso uno haz esto, paso dos esto, paso tres, paso cuatro, y mágicamente, ¿no? Y ahí sí de repente me acuerdo de Roberto Holguín, cuando los clientes se acercan con ellos y dicen, es que aquí queremos ver como la magia del diseño, ¿no? Porque el design thinking es lo que produce. Entonces esas nociones, ¿no? A mí me hacían como mucho ruido y por eso lo empecé como a investigar desde los métodos más formales de investigación. Y justamente ahí es donde encontré como esa parte resbalosa del design thinking, es decir, decirle a un estudiante que puede ir y hacer una observación rápida sin que en realidad sepa exactamente a qué se refiere el proceso de observación etnográfica, cuántos hay, cómo se realiza, cómo se sistematiza, me parece peligroso porque entonces en realidad a lo que estaríamos enseñando a los estudiantes es pues hacer simulaciones de qué investigan. Entonces tú simula como que investigas, simula como que obtienes resultados y en eso fundamenta tu diseño. Y yo dije, es que esto no puede ser. Entonces, mis cuatro capítulos van centrados como en ese sentido, en la preocupación. Aclaro, yo no tengo la verdad absolutamente de esto, de lo que estoy diciendo, simplemente es como mi acercamiento. Lo que yo narro en los cuatro capítulos es mi experiencia dentro del aula con los estudiantes. Hay muchas testimonios, varios testimonios de lo que yo obtuve de los estudiantes, ¿no? Cuando yo les pregunté qué es el design thinking, y justo venía la respuesta esta de que pones post-its, ¿no? Y justo hace 3 semanas hice un ejercicio con los alumnos del posgrado que pusimos post-its y vimos que la magia no aparece, sino piensas, ¿no? O sea, si no piensas, si no discutes, si no conectas ideas, si no reflexionas, o sea, los post-its en sí mismos no hacen nada. Y digo, es un ejemplo muy reduccionista esto de ir al post-it, ¿no? Pero pareciera que es así de fácil. Que sí creo que puede ser, que hay que formar, como decía Carmen, ¿no? A mí me preocupa que los estudiantes de diseño no reconozcan que el proceso de investigación es parte del proceso de diseño y que desde ahí se empieza a diseñar. Entonces, creo que esa es una de las situaciones que más fuertemente deberíamos estar abordando. Enseñar a nuestros alumnos a realizar métodos y procesos y técnicas de investigación más rigurosos, sí. Si después quieren decir que hacen design thinking, pues allá ellos, ¿no? Pero bueno, que sepan hacer bien lo que se tiene que hacer, ¿no? También algo que es muy importante, creo, es el reconocimiento de la otra edad. Pero en serio, ¿no? No nada más de, tú diseñas centrado en el usuario. ¿Qué ha sido interesante de esto? Ver que este método de diseño centrado en el usuario sí me ha permitido acercarme con otros colegas que también manejan
un acercamiento parecido, pero no es igual al diseño, pero ha permitido establecer un diálogo. Es de pronto como decir, ah, sí, las dos disciplinas hacemos diseño centrado en el usuario y eso está súper interesante. Y ahí empiezas a ver qué significa el otro para la otra disciplina, qué significa el otro para el diseño, cómo esos saberes que en realidad tiene el otro enriquecen el proceso de diseño en sí mismo. Y creo que eso es algo que sí deberíamos incorporar. Este conocimiento que el otro posee, ¿no? Y sobre todo esta parte de la sistematización del proceso que... eso, bueno, dentro de los libros de Design Thinking se aparece como muy bien paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 de la magia, ¿no? Creo que eso es algo que vale la pena recuperar, pero siempre desde este proceso como más serio, reflexivo, sistematizado y profundo en los procesos de investigación, sobre todo en aquellos métodos de investigación que pertenecen a las ciencias sociales principalmente. Entonces, bueno, lo que yo propuse fue más o menos los capítulos que yo escribí van en ese sentido. El último capítulo tiene que ver mucho con si sería posible hacer como un proceso de design thinking incluyente, ¿no? Que me parece que en este sentido, en la investigación acción participativa, con los usuarios que principalmente yo trabajo, que son las personas con discapacidad, pues es un método que genera como resultados muy interesantes. ¿No? Yo no sé si seguiría usando el nombre de Design Thinking, pero bueno, es lo de hoy, como dijera, no sé qué marca, ¿no? Pero bueno, gracias. Gracias. Supongo que esas miradas quiere decir que me toca. Bueno, gracias. Gracias, buenas tardes. A mí, antes que nada, me gustaría empezar con una breve anécdota. Hace un chorro de tiempo, el director de la escuela donde yo estudiaba diseño, en la Ibero, el arquitecto Fernando Robalo, un día le preguntábamos, bueno, ¿por qué tantos problemas en la escuela de diseño? Y entonces él dijo, creo que me lo dijo a mí de hecho, pero bueno, él dijo, es que aquí lo que sucede es lo siguiente, dice, cuando yo voy a una reunión donde están los otros directores de las otras escuelas, dice, me doy cuenta de la diferencia. Dice, por ejemplo, el director del departamento fulano, ¿no? Dice, es como un director de una orquesta sinfónica. Llega, se planta, saca la batuta, da la orden y todos entran al mismo tiempo, en la misma nota, al mismo ritmo, como debe ser. Y en cambio yo llego a una junta con los profesores del departamento de diseño y digo, empecemos, y aquello es una banda de jazz, todo mundo empieza a improvisar, ¿no? Entonces, creo que es una bellísima anécdota, desde entonces se me ha quedado muy grabada y la confirmo todo el tiempo. Ejemplo, Carmen nos solicitó que revisáramos las cuatro preguntas y la única que la revisó fue ella, ¿no? Los demás improvisamos, ¿no? Entonces es así como bello ejemplo de esta banda de jazz y en concreto la del libro del Design Thinking, la banda de jazz del Design Thinking, del libro. Me encanta pertenecer en ella, ha sido para mí un verdadero disfrute, una distinción estar tocando junto con ustedes el mismo tema y sus variaciones, ¿no? Ha sido de verdad muy interesante. Y por lo tanto no voy a revisar las cuatro preguntas, hay que ser fiel a las tradiciones. Empezaría yo por decir la editorial Ars Optica, que el director de la editorial, Alejandro Tapia, que fue quien nos convocó y quien tuvo esta idea. Esta idea de verdaderamente echar a andar una banda de jazz alrededor del design thinking, ¿no? Cuando estábamos en el proceso, de repente me hablaba alguno de mis colegas y dice, oye, es que Alejandro ya nos mandó las respuestas que enviaron los otros, ¿ya las leíste? No, todavía no, pero ya voy a la mitad de lo que me toca responder. Y así es esto, y así somos nosotros.
por lo menos los que participamos en este libro. Finalmente sí nos leímos y leímos a todos, pero sí quisiera hacer un reconocimiento a la confianza que nos tuvo Alejandro Tapia al convocarnos, ¿no? A la editorial Ars Óptica, que es un esfuerzo de verdad enorme, ¿no? Esto de publicar libros en México, bueno, ya, de por sí. Y luego, libros de diseño en México, bueno, la labor es, entonces, sí, mi reconocimiento no está con nosotros, no vino hoy, pero háganle llegar a Alejandro mis saludos, ¿no? El resultado de esta convocatoria son múltiples lecturas, es muy interesante el libro. Es decir, se puede leer el libro como leyendo las preguntas y decir, bueno, a ver, a esta pregunta, ¿qué respuestas se han dado? Se puede leer el libro por autor. Es decir, a ver, ¿qué opina uno de nosotros sobre el design thinking? Y entonces se lee nada más las cuatro respuestas que ese autor, lo cual ya nos da toda otra lectura, toda otra visión. Se puede leer por tradiciones. Es decir, ¿qué opinan, por ejemplo, las personas que vienen del campo del diseño gráfico? Y esa es otra lectura, ¿no? ¿Y qué opinan los del diseño industrial? Y es otra lectura. Verdaderamente la rayuela de Cortázar, con todo el respeto, por supuesto, que ni comparo ni a Alejandro ni a los otros con los modelos de armar que también sabía ser otro amante del jazz. Pero finalmente lo que tenemos es un libro de verdad con múltiples, múltiples lecturas. Finalmente sí leí las respuestas de mis colegas, ya que el libro estuvo publicado, debo reconocerlo. Y todavía no acabo. Ya volví a empezar, ya las volví a revisar y cada vez encuentro algo distinto, ¿no? Entonces, esto sirva para darles gracias a ustedes por todo esto. La otra. Ahora sí, el design thinking, por fin. Bueno, sí, ¿no? La respuesta es que es algo camaleónico. Verdaderamente, yo creo que lo que le podríamos aprender al design thinking es esta capacidad de meterse y de servir para todo, de meterse a todos lados y servir para todo, ¿no? El design thinking lo buscan los artistas para ver qué hacen, ¿no? Los políticos, las empresas, los diseñadores, los ingenieros, todo mundo está queriendo buscar algo ahí. Y algunos dicen que incluso lo encuentran, ¿no? Cosa que dice uno, bueno, hombre, qué bien que encontraron algo, ¿no? Yo encontré algo que me parece muy interesante y me gustaría resaltar porque ya se ha mencionado varias veces aquí. Con esto de, por supuesto, el cambio tecnológico y lo que significó la computación y todo esto, pues aquellos que nos preocupamos por los métodos de diseño estábamos pensando, bueno, ¿y cómo apoyan, ¿no?, todas estas tecnologías, las TICs, cómo apoyan el proceso de diseño y qué hacen, etcétera? Bueno, claro, lo apoyan de muchísimas maneras, no voy a decir que no. Sin embargo, el mayor avance tecnológico en los procesos de diseño es el post-it, finalmente. Entonces, el que sepa manejar el post-it de colores y de muchos colores, ahí la lleva. No. Y no lo digo en broma, ¿no? A mí de verdad me parece un avance tecnológico en serio. Si lo piensan, es el que permite, ese avance tecnológico llamado post-it, es el que permite una gran colaboración, un gran trabajo de equipo. Esto que hoy llamamos networking se podría llamar posting, ¿no? Entonces es posting, ¿no? Y entonces de verdad colabora. Y esto, dicho de broma, dicho de cotorreo, pero es un gran cambio ante el trabajo aislado de un ente pensante y que llegaba con un resultado a veces mágico. Y esto de verdad permite una acción colegiada interesante. Y esto habría que reconocérselo por lo menos al design thinking que nos trajo el post-it y la importancia del post-it en el trabajo colectivo. Se podría decir muchas otras cosas, yo creo que hay que hacer un balance, ¿no? En general creo que todos los autores nos inclinábamos a tomar esto del design thinking con cuidado, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque nos lo han, yo creo, por lo menos esta es mi respuesta, ¿no? ¿Por qué lo tomo yo con cuidado?
porque creo que ha caído en esta presentación de sirve para todo, es la panacea, ¿no? Hace en una reunión del departamento aquí en hace relativamente poco les presentaba algunos títulos de artículos sobre el design thinking, tanto en pro como en contra, ¿no? Y hay una colección de verdad, con los puros títulos tendría uno, ¿no? Y dice, recuerdo ahorita me viene a la mente uno que decía, design thinking, lo que se necesita para salvar al capitalismo en este momento de crisis. Y dije, órale, vamos a salvar al capitalismo, si es que lo quieren salvar, ¿no? Tampoco. Pero el título es, de verdad, hasta para eso sirve el design thinking. Entonces yo creo que el design thinking este es el problema, ¿no? Y esta camaleónica característica de servir para todo. El design thinking se nos presenta como la respuesta contemporánea. Lo único que me perdí en el camino es que nadie me dijo cuál era la pregunta. Y por eso ahí me quedo. Gracias. Muy buena tarde, muchísimas gracias por la invitación. Siguiendo un poco el modelo de Luis de la banda de jazz, yo estoy muy agradecido por la invitación que me hizo Alejandro, porque de estos ejecutantes yo diría que soy el del pandero. ¿A mí qué me pasó con las preguntas que plantea Alejandro? Francamente me pareció que todo lo que se está oyendo del design thinking tiene que ver con una estrategia retórica para convencer a la clientela en las salas de junta corporativas. Con la experiencia de 30 y tantos años en despachos de diseño en México, a la hora que empiezo a ver en los textos de Kelly, este asunto del design thinking, primero me da un poco de envidia y un poco de coraje, juntos. Primero, mira canijos mañosos, qué hábiles son. Para poder hacer creer a la clientela en el trabajo del diseñador, que es algo tremendamente difícil porque en términos cognitivos es un proceso de orden distinto, utilizan una serie de artimañas de perceptibilidad con los cuales resulta mágico el proceso. El post-it, esta ilusión de que tú ponte en el zapato del otro y si quieres te pongo zapatos de varios colores. Hubo un autor que habló de ponerse ese tipo de zapatos, Eduardo Bueno, en alguna época en los años 70. Dices, qué hábiles para hacer algo que al Design Management Institute en Boston empezaba a preocupar desde los años 80. ¿Cómo hacer que las mesas corporativas conociesen, creyesen y respetasen el trabajo de los diseñadores? El resultado a mí no me gusta nada. Me parece que, aunque la herramienta es buena para lograr esa persuasión, el resultado es una banalización del proceso y no una reflexión seria de carácter teórico y epistemológico acerca del proceso cognitivo de diseñar. Esto, a la hora de hacernos corresponsables de la formación de diseñadores, se vuelve algo tremendamente serio. Y el peligro que implica el asumir el design thinking como un término a utilizar en la docencia de diseño, nos lleva a banalizar aún más el ejercicio de la profesión, que se enfrenta a una ventaja de la tecnología porque brinda grandes archivos, grandes librerías de imágenes con una gran velocidad de procesamiento que permite asumir que esta gran velocidad y esta gran cantidad de cosas que puede manejar suplen al proceso de indagación,
estimación del problema en todas sus dimensiones, en toda su complejidad, y la capacidad de sintetizar esa complejidad en la figura de un artefacto. Este proceso nos lleva muchísimo tiempo en la formación de diseñadores. Todavía no logramos explicitarlo de manera racional, pero sabemos que sucede. Y estamos propiciando que suceda en cada uno de los ejercicios con otros alumnos. Y llegar al punto en el que esto se llegue a banalizar, con además la competencia de la computadora, que puede generar muchas imágenes muy rápidamente, pero que no necesariamente implica comprender el problema de diseño y lograr sintetizar la solución del problema complejo en una figura, me parece algo tremendamente irrespetuoso con el futuro de nuestros jóvenes, y deja tú de nuestros jóvenes, con el futuro de este planeta. Muchísimas gracias. Algo que a mí me gustaría comentar, que no se dijo, es que el resultado de la portada, ¿no?, también fue un ejercicio de clase, ¿no?, que en ese momento, cuando estábamos terminando de escribir el libro, yo estaba dando la clase de tipografía aquí en la universidad, y de pronto como proyecto final lo pusimos, ¿no?, para que se hiciera el diseño de la portada. Varios de los estudiantes que andan por aquí participaron en ese ejercicio. Y bueno, también los obligó a leer el manuscrito antes de que se publicara, pero fue también un ejercicio muy interesante. Obtuvimos alrededor de 22, 23 propuestas que fueron presentadas a los autores para que se seleccionara, ¿no? No sé si... Yo quiero agregar algo más para que tú les digas, porque el título original no era este. El título, ¿te acuerdas cuál era? No. Pero fue parte del ejercicio de la clase de Angélica. El título, ¿no se acuerdan ustedes? Porque nos lo compartió Alejandro. El título era otra cosa, que no daba cuenta de la perspectiva crítica del concepto. Y entonces fuimos Angélica y yo las que dijimos, ¿eh? ¡No! Design thinking entre signos de interrogación, ¿no? Porque lo que estamos haciendo y lo que da cuenta este libro es de una perspectiva crítica que no se va a encontrar en ningún otro lado. O sea, todos los libros de design thinking que uno quiera consultar lo que hacen es describir, empatizar, idear, ¿no? Y van a dar ejemplos y van a poner casos y... ¿Ah? Y van a decir que es una belleza. Este no. Este lo que hace es criticar. Desde 9 posturas distintas, como ya lo dijo Luis, desde 9 experiencias distintas y desde 9 creencias, lo diría a nivel profesional y a nivel incluso personal, ¿no? Entonces, lo que este libro tiene no se lo van a encontrar en ningún lado. Más que aquí. Ya. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría continuar la discusión y para ello pensé en invitar al doctor Ricardo Sosa, quien también, como comenté al principio, es diseñador industrial, pero también tiene un acercamiento con la computación, porque pienso que también no solamente el design thinking o el pensamiento de diseño se queda en una sola disciplina, ¿no? Considero que también otras disciplinas, como es la computación, puede tener, somos diseñadores a la hora de estar creando, solucionando, buscando una solución, también nos tenemos que acercar de pronto al usuario, tenemos que acercarnos al usuario y seguir una serie de procesos que, como bien dijo Angélica, bueno, pueden llamarse diseño centrado en el usuario, pero que también nos acercan a un pensamiento de diseño, ¿no? Una estructura que permite llegar a una solución. Y para ello, por eso lo invité. Él está en Nueva Zelanda y por cuestiones de horario nos mandó un video, ¿no? Pero me gustaría que al final de su video
pudiéramos cerrar con una aportación de cada uno, aprovechando también a nuestro director de división, el maestro Octavio Mercado, que es diseñador, pero que no ha aportado ahorita en esta discusión, pero para poder aportar me parece que es importante a lo mejor ver lo que nos mandó Ricardo Sosa. Y Ricardo Sosa es un profesor que trabaja en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, y que lo interesante de él es que combina una formación creativa como diseñador industrial con una pasión por el estudio sistemático de sistemas computacionales. Y pues él ha estado muy en contacto estudiando principios de creatividad e innovación a través de sistemas sociales multiagentes. Por eso me llamaba mucho la atención su aportación acerca o su crítica acerca de Design Thinking. Y su ponencia la llamó El Design Thinking y López Obrador, la evolución en 12 años. Entonces, bueno, lo vamos a ver. Él me dice que para que él pueda contestarles, porque puede estar contestando, usen el hashtag Design Thinking One, él lo va a decir, pero para que cualquiera pueda preguntar, ¿no? Y tengamos a lo mejor una retroalimentación de su parte. Creo que todos sabemos, Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México del 2000 al 2005 y tuvo uno de los índices de aprobación más altos como jefe del gobierno del Distrito Federal de hasta el 85% y bueno, fue candidato a la presidencia en México tanto en el 2006 como en el 2012. En el 2006 obtuvo
14.7 millones según los resultados oficiales, 14.7 millones de votos, un poco menos que las 15 millones de Calderón, y en el 2012 obtuvo 15.8 millones, un poco menos de los casi 20 o los 20 millones de Peña Nieto. Esas son las cifras, digamos, oficiales. También aclaro que esta ponencia no es un acto de campaña. Yo en lo personal les comento que he votado por presidente de México desde 1994 y he estado activo también promoviendo lo que pienso yo que son las mejores opciones en cada uno de estos rituales electorales. Y bueno, la verdad es que este año no voy a participar como en las elecciones, no voy a votar este año. Por una serie de razones personales y coyunturales también. Y bueno, tampoco ha sido fácil. Desde el 94, cada vez que he votado, nunca he votado por alguien que gane. Entonces, tampoco es fácil entender las dinámicas y las decisiones de mucha gente respecto a los sistemas de gobierno. Y no solo en México, sino en otros países también. Tenemos ahora casos en Brexit, el Brexit de Gran Bretaña y Donald Trump y bueno, tengo mis dudas sobre los sistemas institucionales en México y fuera de México. Pero como decía, ese no es el tema aquí. Voy a usar el caso de AMLO para en este año, AMLO 2018, para reflexionar sobre el design thinking. Ahora, ¿por qué la analogía? Pues en algún sentido tienen puntos en común el design thinking y Andrés Manuel en una línea histórica. Obviamente los dos. En los dos casos hay trabajo anterior de muchos, muchos años, no solamente en el caso de Andrés Manuel como persona, sino en las corrientes de izquierda en México. Y en el design thinking, bueno, la trayectoria, los antecedentes vienen obviamente desde el origen del diseño. Vamos a poner por lo menos desde la Bauhaus la enseñanza del diseño a nivel universitario y la formación profesional de los diseñadores. Pero el 2006 es un año importante para ambos casos. Bueno, es el primer año cuando Andrés Manuel se lanza de candidato a la presidencia, pero también es un año clave para el design thinking, o para la popularización, vamos a decir, de la versión de design thinking de la Escuela de Stanford, de la Escuela de Diseño de Stanford, entre Roger Martin y Tim Brown y los Kelly en Stanford. Roger Martin en Toronto, en Canadá. Pero bueno, por ahí están las anécdotas en línea, se investigan, pueden encontrar un poco sobre los orígenes más o menos alrededor de esa época del branding, del design thinking, vamos a decir, de la marca del design thinking como lo conocemos hoy en día. Y tan es así que no mucha gente sabe, me parece un dato interesante en esta charla por el tema, que hay una aplicación para trademark en la base de datos de Estados Unidos de la US Patent and Trademark Office, USPTO, y está en línea, cualquiera lo puede buscar. Si buscan el número de aplicación, número 777-233-85, 777-233-85, van a encontrar que se trata de una aplicación para registrar el nombre de Design Thinking como una marca comercial por dos personas muy interesantes. La primera es Sandra Blevins, que no nos dice mucho el nombre quizá, hasta que sabemos que el otro aplicante es su esposo. El nombre sí lo conocemos, Roger Martin, el director de la Escuela de Negocios de Toronto, una de las escuelas de negocios más importantes del mundo. Curiosamente, la aplicación se abandonó en enero del 2010 y no se registró al final, pero eso nos da por lo menos un punto concreto en el 2009. Y bueno, es interesante ver en menos de 10 años, en los últimos 10 años, la evolución tanto de las ideas alrededor de Andrés Manuel López Obrador y las ideas alrededor del design thinking. Entonces, esos son los cinco puntos que quiero manejar en esta charla y que me gustaría debatir también pues con todas las personas interesadas. El primer punto son los antecedentes de ambos. Ya hacía yo mención a esto un poco antes. No es que se originen ni el design thinking ni Andrés Manuel López Obrador expresamente en el 2006 o en el 2009 o en esa etapa, sino que ambos tienen trayectorias y antecedentes anteriores que, sin embargo, sí se cristalizan o se materializan en una nube de ideas o en una red de ideas que son las que estamos discutiendo actualmente. Tanto en el caso de Andrés Manuel, pues es el candidato y su
gabinete, vamos a decir, y su propuesta política. Y en el caso del design thinking, pues es, aunque es nebulosa también su definición, porque existen varios sabores, vamos a decir, o varios tipos de design thinking alrededor del mundo, pues también mucho gira en torno a la D-School, a la Escuela de Diseño de Stanford. Ambos tienen hoy en día, pues obviamente, una institucionalidad o una claridad muy, muy específica, tanto es así que Andrés Manuel corre ahora por tercera vez para, como candidato con un nuevo partido, con Morena, que es un partido político formado y de alcance nacional en México. Y bueno, como decía, el design thinking pues se materializa, vamos a decir, en una postura o en una identidad muy clara, que son los cursos de diseño de design thinking de Stanford, y que se tiene que decir son altamente comerciales y producen muchísimas ganancias para el grupo que está detrás de la Escuela de Diseño, inversionistas que están detrás de la Escuela de Diseño. No es nada más una moda aleatoria, no es como los fidget spinners que pasaron de moda o como el Pokémon Go que pasó de moda, nada más así, sino que hay una intencionalidad muy fuerte detrás de la marca de Stanford, que es una institución privada de Estados Unidos con mucho poder. Y bueno, la venta del design thinking alrededor del mundo no es neutra, o sea, hay una intencionalidad muy fuerte detrás. Entonces, ese punto de los antecedentes ambiguos y de varias líneas, pero que hoy se materializan en una propuesta concreta con una identidad muy propia, como son Morena para Andrés Manuel y como son el grupo de la D-School en Stanford detrás del design thinking, me parece que están que hay que señalarlos como el primer punto. El segundo punto es que, bueno, ambos, el design thinking y Andrés Manuel, están, vamos a decirlo así, llenos de controversias. Hay muchas controversias alrededor de ambos y muchas paradojas también alrededor de ambos. En ambos casos me parece que hay una polarización muy fuerte, tanto de si estás con ellos o contra ellos. O sea, no hay un punto intermedio por lo general, sino ambos polarizan a los campos donde están. Entonces hay con Andrés Manuel gente que está con él, que va a votar por él, pero hay también antagonismo muy fuerte en el electorado y en las instituciones y en las voces públicas. Y me parece que en el design thinking pasa algo similar. Hay gente que casi son casi una secta que se convierte y que cree en el design thinking como si fuera casi una religión. Me parece que la palabra secta no está muy exagerada. Y bueno, hay gente que también lo antagoniza, que está en contra del design thinking. Eso me parece interesante porque, bueno, por ejemplo, Andrés Manuel en el 2006, la campaña de Andrés Manuel tenía un eslogan que era los pobres primero, ¿no? Esa, creo que, como digo, no es un análisis político de las campañas de Andrés Manuel, pero me parece que creó mucho antagonismo entre el electorado. Y bueno, en mi caso personal, recuerdo en esa época trabajaba justo para la UAM Coajimalpa y la propietaria del condominio donde iba yo a rentar el departamento al final mandó a la gente de Bienes Raíces a preguntar por quién iba yo a votar en esas elecciones del 2006, y cuando se enteró por quién iba yo a votar, decidió no firmar el contrato que ya habíamos acordado para la renta del departamento. Entonces, me parece que esa polarización es importante, y también ver cómo esa polarización ha evolucionado en los últimos 12 años. Y bueno, ahora, ¿cómo se encuentra? Me parece que también el design thinking ha pasado por un proceso similar, en el que al inicio yo lo veía mucho en los círculos académicos, tanto en México como en otros países y en conferencias internacionales de diseño, de investigación de diseño. Hace 10 años, la gran mayoría, la actitud entre los académicos de diseño y muchos practicantes era de escepticismo, ¿no? Era como de desconfianza del design thinking, como que era una trivialidad, como que era una moda pasajera y como que no se le tomaba mucho en cuenta. Debo decir, la semana pasada estuve en la conferencia, en la Design Conference de Dubrovnik, en Croacia, que se lleva a cabo cada 2 años, organizada por la Design Society del Reino Unido, y debo decir con toda claridad que más ingenieros,
más diseñadores y más gente de negocios está, ha aceptado el design thinking y lo está aplicando en la enseñanza del diseño, en la consultoría a empresas y en las dinámicas, en el management del diseño en la tecnología. Es indudable que el design thinking, con todo y sus limitaciones, y eso vamos a hablarlo un poco después, pero el nivel de aceptación del design thinking definitivamente, tengo que decir, está en aumento. Y bueno, ahí hay algo interesante de qué hablar y de qué reflexionar, y por algo está siendo exitoso, y probablemente sea más que una moda pasajera de negocios, como alguien lo describió hace poco en la conferencia, justamente como una de esas modas de libros que venden en los aeropuertos para gente de negocios que viaja. Entonces, nada más para repetir, creo que el design thinking al inicio alienó a los diseñadores. Conozco muchas instituciones en Asia, en esta zona de Australia, incluso en Europa, donde el design thinking no lo liderean gente de diseño, por esa manera en que, vamos a decir, alienó o se separó, digamos, del diseño en sus orígenes. Entonces hay mucho más gente que propone el design thinking en escuelas de negocios y en escuelas de tecnología, y ahora, en los últimos años, ya empieza a haber más diseñadores, más gente de diseño que acepta y maneja el design thinking, vamos a decir. Me parece que también el design thinking en su inicio se descalificaba y se le tachaba un poco como de traición a los orígenes y de una aparente falta de autenticidad. Y como decía, con los años, pues estos argumentos han perdido fuerza. Y sin duda continúan las dudas, así como continúan las dudas de muchos sectores sobre Andrés Manuel López Obrador, pero de que hay terreno ganado, lo hay, y creo que es importante en 2018 notarlo, a diferencia de 2015, 2012, 2010 y así hacia atrás. Como decía, me parece que el tercer punto es, me parece que Andrés Manuel ofrece alternativas al modelo dominante. No es, vamos a decir, una propuesta de gobierno igual que las demás. Ojalá que hubiera más alternativas para poder elegir. Hay pocas en la boleta electoral, opciones, pero me parece que la única alternativa real al modelo dominante es, en este caso, en este año de elecciones, la de Andrés Manuel. Y es una propuesta que viene desde afuera, vamos a decir, lo que es, viene en desventaja contra el sistema dominante. El design thinking me parece que tiene algo similar en ese sentido, pues es una propuesta que viene de fuera del mundo del negocio, de los negocios o de la tecnología, viene desde, originalmente desde el pensamiento de diseño. Y también es una propuesta, pues, radicalmente distinta a los modelos de decisiones y de pensamiento en negocios, que son más analíticos y más, vamos a llamarlos, racionales o lógicos, y más basados en evidencias y en resultados concretos. Y el design thinking, pues, no va por ese lado. Es mucho más sintético, es mucho más creativo y busca más las posibilidades y las oportunidades más que las evidencias. Bueno, obviamente hacer la diferencia que las bases de Andrés Manuel López Obrador, pues, son fuerzas, son bases sociales, vamos a decir, aunque tiene un aparato político también importante. Pero en el design thinking, bueno, obviamente esas bases, pues, son corporativas, como decía al inicio. No es casual que grandes agencias de consultoría como PwC o McKinsey, las grandes consultoras internacionales, han comprado en los últimos años agencias de diseño, despachos o estudios de diseño tradicionales para ofrecer ese servicio. Hace poco tuve la desgracia de participar en uno de esos proyectos donde PwC le cobra a la institución $130,000 por correr un taller de design thinking. O sea, no es inocente, ¿no? La propuesta de cambio de paradigma, pero bueno, ahí está el contrario, como una opción, como una alternativa. El punto número 4 es, lo llamo un poco provocador, de manera provocadora, el concepto del Mesías. A mí me parece que esto es importante porque de primera mano conozco a mucha gente que va a votar por Andrés Manuel en las elecciones este año,
que sí hay una sensación, me da la sensación de que lo ven como la panacea, como en cuanto llega Andrés Manuel López Obrador se van a solucionar los problemas de México. Y bueno, esa es una inocencia, un simplismo muy pedestre. Me parece que también hay gente en el design thinking que adopta la misma postura. Vamos a aplicar el design thinking aquí y vamos a solucionar todos los problemas de la empresa, vamos a poder innovar esa palabra, vamos a ser creativos, esa otra palabra. Entonces, me parece que ahí hay una falta de sofisticación muy importante en ambos sentidos y obviamente pues hay quien se aprovecha de eso, no es tampoco casual que eso se dé. Entonces, bueno, solamente mi postura personal es que ambos ofrecen, como decía antes, un cambio de paradigma, pero no son sino el inicio de un largo trabajo, de mucho esfuerzo y de muchos años y de mucho tiempo y de muchos cambios dolorosos y fuertes y no fáciles, que ni garantizan el cambio socioeconómico en un caso, ni garantizan el camino a la innovación en el otro, sino que abren posibilidades. Y por ahí me parece que son las grandes ventajas de tanto Andrés Manuel en el ámbito político y del design thinking en el ámbito de los negocios y la tecnología. Abren posibilidades, abren la puerta y sientan a la gente a la mesa para poder hablar de estos y para poder trabajar sobre estos temas, más que ser el final de una solución. El quinto punto me parece que, en respuesta a lo anterior, es que en ambos casos me parece bien importante el cultivar el pensamiento crítico. Y aquí es donde me parece que instituciones como la UAM, universidades serias, son fundamentales para abrir el pensamiento, para proponer y generar espacios donde se dé el pensamiento crítico sobre el design thinking. Entonces, en ese sentido me da mucho gusto que la academia ahora, debo decirlo, yo mismo he publicado artículos analizando el design thinking no muy favorablemente, pero debo de reconocer que es de sabios cambiar de opinión y he visto de primera mano ya instancias del design thinking donde hay muy buenos indicadores, muy buenas potencialidades que se abren para el cambio. Y bueno, ahí me parece que es importante no tomar las cosas literalmente, aprender a ver entre líneas, y para un grupo de posgrado, estudiantes, profesores de posgrado, me parece importante considerar el design thinking como un punto de apalancamiento, vamos a decir, para la interdisciplina y para la innovación. Entonces, está el riesgo de caer en fórmulas fáciles y simplonas, pero pues creo que hay que responder a eso desde un punto de vista académico informado y bien respaldado. El último punto, el sexto, perdón, creo que dije que eran cinco, son seis. El último punto, creo que hay transformaciones que se desean y hay transformaciones que son posibles. Hay una distancia entre el cambio que se desea y el cambio que es posible. En política, pues la boleta electoral que tenemos enfrente en el 2018 es bastante pobre, en el sentido de que incluso las candidaturas independientes fueron, vamos a llamarle, secuestradas por los grupos de poder. Se dejaron al lado las voces auténticas, como la candidatura indígena. Pero me parece que idealmente todos habríamos de ejercer el poder creativo sin necesidad de una marca como el design thinking o como de un programa de cinco pasos o de seis pasos para innovar, para desarrollar empatía, para desarrollar conceptos nuevos, para prototiparlos y para hacer un ciclo con los pasos del design thinking. Ojalá originalmente todos pudiéramos tener acceso a ese tipo de ambientes creativos para cambiar la manera de tomar decisiones en las empresas. Pero bueno, me parece que no son las instituciones que merecemos, ni en el caso de electoral de México, ni tampoco en el design thinking. Me parece que desde el punto de vista de diseño podemos hacer mucho mejor que terminar en esa fórmula de cinco o seis pasos, en esa secuencia.
Y bueno, con esto reitero, que me parece que es en posgrados como este, el posgrado trenzado, que discutíamos hace muchos años y que me da mucho gusto ver que es una realidad hoy en día, y sobre todo que Rocío Abascal esté liderando, me parece muy positivo. Y bueno, estoy muy entusiasmado de ver cómo este grupo trabaja el design thinking para hablar entre disciplinas, porque al final me parece que eso es la gran ventaja de un posgrado como este, y de cómo influir y hacer el diseño relevante como nunca antes lo fue. Yo recuerdo en los 80s y 90s el diseño, y al inicio del 2000, el diseño muy ocupado en su burbuja, muy ocupado en su esfera, y muy pocas conexiones con tecnología, muy pocas conexiones con negocios. Y bueno, qué mejor que tomar el design thinking como esa plataforma, como decía antes, como ese punto de apalancamiento, para poder interactuar con otras disciplinas como la comunicación y la computación, en el caso del posgrado de la UAM. Vamos a esperar los resultados de las elecciones, pero creo que podemos ser positivos en pensar que puede iniciar un proceso de cambio en México. Desde fuera lo estamos observando, tanto yo como muchos otros colegas mexicanos que vivimos en el extranjero, y que tenemos mucha esperanza de que el país empiece a cambiar. Y sabemos que va a tomar mucho tiempo, quizá tome muchos años para llegar a donde podemos estar como país, pero esa esperanza y ese trabajo que hay que hacer por delante, ojalá que este sea el año donde se empieza. Y en ese sentido, pues también el diseño, ojalá que a través de posgrados como este, de la UAM Coajimalpa, se haga ese trabajo para que llegue a influir en esas esferas, tanto de, por ejemplo, comunidades, corporaciones, gobierno, en la calle y en la academia, porque hace falta la presencia del diseño en la generación de conocimiento y en la aplicación del conocimiento informado para mejorar las prácticas profesionales, para modificar de manera positiva la vida de la gente. En ese sentido, creo que el diseño tiene ese punto en común con plataformas alternativas que imaginan una situación mejor a la actual y trabajan para llegar a ella. Y creo que desde ahí el diseño es un vehículo de transformación y de cambio, y ojalá que veamos ese cambio en México este año, y que también a través de plataformas como el Design Thinking se den del diseño hacia afuera. Muchas gracias por su atención. Me pasé un poco del tiempo, 26 minutos, y como decía, aquí está, voy a poner mi correo electrónico y un hashtag para seguir comunicándonos en Twitter. Muchas gracias, y gracias Rocío por la invitación. Bueno, ahora sí, yo creo que abrimos la discusión a todos los presentes, y me gustaría empezar con Octavio. Gracias. Bueno, de hecho, yo un poco quizás puedo hacer de abogado del diablo, retomando algo con lo que cerraba Ricardo, creo que sí habría que adjudicarle algunas ganancias al design thinking, pero quizás no son aquellas en las cuales el propio concepto trata de articularse o de declarar sus fortalezas, sino la importancia que ha tenido para el campo del diseño en términos de haberse constituido como una herramienta de visibilización del campo al exterior de la propia disciplina. Es decir, yo me preguntaría hasta dónde, y de hecho me extraña un poco lo que comentaba Angélica sobre la idea de aplicar el design thinking como como núcleo metodológico al interior del campo del diseño, porque yo lo entendería justo al contrario, como algo que ha permitido que nociones que son parte de las formas de enseñanza o de procedimientos básicos del diseño se lleven a otros campos, pero por lo mismo dentro del propio campo del diseño creo que tiene como poco nivel de innovación. Es decir, creo que el sentido que podría tener está justo fuera del campo del diseño, y por lo mismo creo que justamente es eso lo que le ha dado cierta relevancia, la posibilidad de que desde otros campos se hable del diseño. Y se habla de diseño en un sentido que no es el que habitualmente se utiliza. Uno de los problemas que tienen las disciplinas vinculadas con el diseño, los distintos diseños, tanto el gráfico como el industrial y todos los distintos adjetivos que podamos ponerle, están ligados con
una carga sumamente fuerte vinculada con el hacer y con el representar. Es muy común en el habla común, habitual en el habla común, identificar, dibujar con diseñar y pensar que lo que hace un diseñador es dibujitos y el diseñador dibuja. El hecho de frasearlo de entrada como thinking, por más nebuloso que sea el término de pensamiento, creo que ayuda justo a desplazar ese centro de qué hace el diseñador, de la representación, hacia el pensamiento, hacia algo ligado con la investigación. Y en ese sentido creo que hay una ganancia propia para el campo. Creo que en términos de metodológicos, en términos quizás de innovación, ahí sí es como muy, muy flaco, y creo que en relación con lo que decía Angélica, en buena medida lo que fuera del campo se llama design thinking, tiene que ver con lo que adentro del campo llamamos diseño centrado en el usuario o diseño de experiencias, el UX design, que como particularidad tiene la mirada puesta en el usuario o en ese otro que es el destinatario del producto de diseño y que debería de acompañar todo el proceso. En ese sentido, si bien creo que está como un poco forzada la comparación que hace Ricardo con los dos contextos, si hubiera que pensar en alguna liga entre los dos ámbitos, creo que estaría justo en pensar en esa noción del usuario como individuo con necesidades particulares, más allá de la referencia estadística o de la cifra macroeconómica, sino pensar en que detrás de todos los dos aparatos lo que hay es un individuo que, reitero, tiene como necesidades concretas. En última instancia, pensaría que una de las cosas que se pueden extraer o para las que nos puede resultar útil el design thinking es para pensar en el diseño en términos de la complejidad, es decir, en términos de que está resolviendo problemas que tienen una enorme cantidad de ramificaciones y que por lo tanto el pensar el diseño no se puede reducir, como ocurrió durante una buena parte del siglo XX, a aquello que tiene que ver con ese hacer y con el la producción, la prefiguración o figuración únicamente de los artefactos y de las cosas, sino con la contextualización de estos artefactos y estos productos de diseño en términos de que están vinculados con alguien en un contexto determinado. Y en ese sentido reiteraría con lo que comenzaba. Creo que a pesar de que resulta débil en términos metodológicos, en términos quizás sociológicos o de la manera en la que la disciplina se inserta en un contexto mucho más amplio, hay alguna ganancia por parte del diseño respecto a la noción de design thinking. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, Cristian, a ver si te pasan un micrófono. Uh-huh. Hola, yo quisiera más que nada como plantearles una situación que me parece muy relevante en la actualidad. En el contexto del uso masivo de redes sociales, de todo lo que hemos estado viendo en los últimos años, de cómo se usan, no se puede decir que este tipo de artefactos, como suelen ustedes referirse a este tipo de productos, o bueno, sí, productos, no estén ajenos al diseño. Son esencialmente plataformas de cómputo, pero hay una relación muy estrecha con el diseño. Y yo lo veo desde el lado de la computación y creo que hechos recientes de cómo se está ya mostrando abiertamente al gran público muchos sesgos nocivos, realmente muy, muy nocivos desde el punto de vista social de estas plataformas.
me trae, a mí me trae como computólogo una responsabilidad ética. De hecho, me estoy cada vez dedicando más a las cuestiones de la ética y la computación. Y esto me lleva a reflexionar alrededor de esto que usa mucho y que yo también lo he usado mucho y que viene del diseño, del diseño centrado en el usuario. Creo que ahí hay un problema. Ya sea del lado del design thinking o no, la idea del usuario me parece una idea demasiado abstracta y muy acomodaticia. Porque en el fondo, y el análisis que hace Ricardo me llama mucho la atención, en cuanto a la escuela de Stanford, y no hablo de IDEO, pero bueno, de todas estas empresas alrededor de esto, sí hablan del usuario, etcétera, de embeberse de la problemática del usuario, todo ese tipo de cosas que me parecen muy bien, pero en el fondo ellos están respondiendo a las necesidades de su cliente y no del usuario. Me refiero en el caso de Facebook. Caso de Facebook, es muy bonito que si tienen el muro, que si tienen no sé qué. Yo tengo un Facebook que nunca uso, entonces la terminología me es bastante ajena. Entonces, el diseño de Facebook va adaptándose al usuario, pero en el fondo el usuario es los clientes de Facebook, los que le compran la información que Facebook está agarrando. Y eso es parte del diseño del negocio. Se nos ha ido del lado de la computación completamente, hasta que pues tuvimos el golpe en la cara, digamos. Pero la pregunta sería, ¿qué no habría, que nunca lo he escuchado, pero probablemente ustedes lo tienen muy presente, no habría una responsabilidad ética del diseño? Si se trata de vender las cosas y demás, siempre hay algo de engaño, de plantear las cosas más bonitas. Si hay que plantearlas más bonitas es porque hay algo que no se está diciendo. Y en eso tenemos responsabilidad, creo que todos nosotros. Entonces la pregunta ahí sería, ¿qué no sería interesante también hablar de cuestiones éticas en el diseño? Sí, está muy interesante el planteamiento. Yo trabajo en investigación de mercados, directamente con empresas que quieren vender cosas. El índice de éxito de esas empresas, investigando al usuario y haciendo técnicas etnográficas y sociológicas, etcétera, anda por el 3%. Es decir, por más que las empresas tratan de conocer al usuario y de persuadirlo, el éxito, en casi 30 años que llevo trabajando en eso, es como del 3%. Entonces, en realidad los usuarios no son nada tontos. En realidad los usuarios están desde una perspectiva crítica permanentemente. Mi primer encuentro con eso me dio mucha risa porque yo estudié comunicación. Y entonces cuando llegué a mi primer proyecto de mercadotecnia, la agencia de publicidad de una marca de detergentes ponía una señora rubia de ojos azules trapeando el piso, ¿no? Y allá enfrente teníamos a señoras de nivel socioeconómico medio-bajo, con escolaridad de primaria, máximo secundaria, etcétera. Entonces, la hipótesis de mi cliente era que era un comercial aspiracional. O sea, esas señoras de nivel socioeconómico muy bajo querían ser como esta rubia de ojos azules. Entonces, pasamos el comercial y las señoras se morían de risa y decían, esa señora nunca va a trapear el piso, no sabe trapear el piso. Mira cómo tiene el trapeador, no tiene ni idea.
Entonces se burlaban del comercial y se burlaban de la agencia de publicidad. Decían cosas como, ¿a quién se le ocurrió poner esa estupidez? ¿No? Entonces, yo diría que en mi experiencia al menos, el fenómeno de persuasión y de manipulación, por llamarle de alguna manera, etcétera, etcétera, en la práctica real tiene un éxito bajísimo. O sea, lo que llegamos a ver que tiene éxito es, de veras, entre el 3 y el 5% de los esfuerzos que hacen compañías como Coca-Cola, todas esas grandes compañías que vemos como son como una especie de monstruos mercadológicos que hacen que nos tomemos lo que ellos quieran, el nivel de éxito es bajísimo. Lo que vemos es lo que sí fue exitoso. Y esto se parece mucho a mi experiencia también con diseñadores, ¿no? Acá hay un cliente que nos contrata para evaluar el trabajo de los diseñadores. ¿Cuál es el porcentaje de éxito de esos diseñadores? Pues por ahí anda, el 3, el 5%. Es decir, hay fenómenos como Facebook que son aterradores porque uno dice, pues esto tiene un éxito impresionantísimo. Entonces, lo que creo que hay que ver ahí es ese mini éxito de Facebook comparado con todos los esfuerzos que se han hecho y de cosas, no tengo datos de Facebook, pero de cosas que hace la plataforma para tratar de meternos en otras lógicas, etcétera, yo supondría que debe ser bastante bajo. Y por el otro lado, nos ponemos en la parte que comentabas del rollo ético de todo esto. Vamos a poner que tenemos un rollo ético con ese 5% de éxito en la realidad. Ahí la bronca es más complicada para todos nosotros porque es, pero ¿desde qué ética? O sea, ¿quién puede dar los valores éticos generalizables para todos los grupos sociales posibles, por decirlo algo, en México? Entonces, ¿cómo logramos establecer eso? Ese es un tema súper interesante que, por supuesto, los filósofos han tratado desde hace muchos años, como la teoría de la acción comunicativa de Habermas y todo este rollo, que es ya no podemos tener ese ideal ético absoluto que aplica para todos igual. Entonces tenemos que abrir las posibilidades de diálogo, etcétera, etcétera. Y lo que decía Luis, y se comentaba, ¿cómo se llama? Ricardo. Respecto a, bueno, Design Thinking abrió como esa posibilidad de trabajo en comunidad, ¿no? Un trabajo que ya es a través de los post-its, como un trabajo de interacción social, y ya no como el trabajo de un genio que estaba pensando, etcétera, etcétera. A mí una de las cosas que concluye en el libro justamente es que el design thinking, pues, en el fondo, si lo analizamos un poco más críticamente y contextualmente, porque esta es otra bronca que tenemos, la descontextualización histórica de las prácticas sociales, ¿no? Entonces, es como si el diseño fuera algo absolutamente nuevo a partir de tal época, etcétera, etcétera. Cuando uno lo ve en contexto, resulta que el diseño siempre es una reproducción de la retórica clásica desde Aristóteles. Ahorita Ricardo nos decía también el rollo de cuando las cosas pueden ser distintas de lo que son. Ese es el principio de la retórica clásica. Y acá se hace como, ese es el tema del diseño. Pues es lo mismo que se decía hace veintitantos siglos, ¿no? Y entonces en la retórica clásica había un principio ético, que era el principio ético de la discusión argumentada de cuál es lo mejor para este grupo social. Entonces creo que podríamos llevarnos el argumento ético, bueno, yo me lo llevo, que me parece interesante, a través del diálogo que establece, por ejemplo, las plataformas computacionales o las plataformas de las redes sociales, etcétera, con respecto a los usuarios y cómo esa interacción va siendo un modelo generativo de nuevas formas de crecimiento dentro de las redes sociales, por ejemplo. Y creo que sería interesante analizar éticamente cómo se dan esos procesos, pero desde la ética que se genera desde ellos mismos. Porque si no, pues está siempre el riesgo de caer en una ética absoluta que dice lo que está bien y lo que está mal. Y esto, pues, es un poco complicado, ¿no? ¿Puedo? Yo quisiera comentar algo. Cristian, me gustó mucho tu comentario. Me parece que la cuestión ética, no sé qué sucede en el campo de la computación, pero creo que en el campo del diseño la dejamos de fuera totalmente, ¿no? Es decir, podrás encontrar literaturas en el campo de diseño sobre métodos, técnicas, tácticas, estrategias, procesos, lo que tú quieras y mandes. ¿Cuántos vas a encontrar sobre ética? Sí habrá, ¿no? Pero es una cantidad mínima, lo cual quiere decir que el tiempo, por lo menos, ¿no?, que estamos dedicando a este tipo de reflexiones es verdaderamente bajo, mínimo, inexistente, a pesar de ser, también ahí comparto tu preocupación, a pesar para mí de ser
central. Yo diría lo siguiente, ¿no? O sea, no voy a tratar de dar disculpas, por supuesto, no, al contrario, ¿no? Sino de explicarme un proceso histórico que nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Muy brevemente, yo creo que el diseño surge como una utopía verdaderamente. Y en esto el concepto de usuario, ¿no? Es decir, sí, rescatar y las necesidades del usuario, por lo que nosotros trabajamos, etcétera, etcétera. Sucede lo que ya sabemos que sucede. Una empresa dice, sí, pero yo lo que quiero es que tú me hagas más funcional, más usable mi producto. Perfecto, eso yo lo puedo hacer. Y casa con mi ética, con mi utopía, porque estoy, ¿no?, sirviendo al usuario. Pero de repente este camino ya se pierde, el usuario se vuelve nada más una referencia, ¿no? Una parte de la ecuación que hay que resolver, parte de un problema que hay que resolver es la usabilidad de ciertos objetos o artefactos, en fin, y se busca darles una respuesta, ¿no? Y entonces en ese sentido, digamos, voy a usar esta palabra, ¿no? Tal vez no sea la mejor, pero bueno, es cooptado, ¿no? Es de alguna manera absorbido por toda esta maquinaria en la cual, incluso cualquier empresa te diría, ¿no? La Coca-Cola te puede decir, pero es que yo estoy pensando en el usuario, ¿no? Yo estoy pensando en cómo darle un refresco de mejor sabor. Pues sí, no, no piensa en otras cosas como, ¿y por qué piensas en esto para el usuario? Pues porque voy a ganar un chorro de lana, ¿no? Bueno. En fin, ¿no? La maquinaria se vuelve mucho más compleja y complicada, ¿no? Las dos cosas. Y esto es parte de la utopía del diseño, ¿no? Y la hemos mantenido viva, pero sin ser, por supuesto, conscientes de las implicaciones éticas que tiene esto, ¿no? Y ahí comparto contigo la preocupación al 100%. Hoy en día hay muchas versiones del diseño que en lugar de pensar en diseñar nada más para el usuario, hablan de diseñar para lo que en inglés llaman el stakeholder, ¿no? Es decir, una cadena de usuarios o de personas involucradas dentro de este proceso en el cual estaría el dueño de la empresa tal que busca promocionar tal con sus objetivos, ¿no? y aspiraciones particulares. Creo que en el momento actual, de nuevo y en esta actitud un tanto pragmática de los diseñadores, por así decirlo, sí vamos a incorporar a este stakeholder, ¿no? A la empresa. ¿Qué pasaba antes? Que el diseñador no se preocupaba. Había un departamento de mercadotecnia que se encargaba de ver todas estas cosas y le presentaba un problema al diseñador y el diseñador lo resolvía. Con estas cuestiones como el design thinking y demás, esta barrera se anula, por así decirlo. Tenemos trabajos más interdisciplinarios, que además son los lenguajes que usamos en las universidades, ¿no? Es decir, la interdisciplina, en fin, ¿no? Da mucho para pensar. Entonces, el diseño, la mercadotecnia se mezclan, ¿no? Se vuelven una zona de interdisciplina, que es muy buena, que es muy interesante, pero que todavía no se detiene a estudiar precisamente, diría yo, con la urgencia, ¿no? No solo con el rigor, etcétera, ¿no? Sino con la urgencia de estudiar las implicaciones éticas, ¿no? Aquí yo diría, y usando el título del libro, ¿no? Y el design thinking, porque el diseño nos involucra a muchas profesiones, ¿no? Es decir, los computólogos diseñan, los diseñadores diseñamos, los arquitectos diseñan, ¿no? Es decir, y a lo mejor, Cristian, el próximo tiene que ser Design Ethics, ¿no? En donde estuviéramos todos involucrados y empezáramos a darle a esta esfera la seriedad, el tiempo que necesitamos, ¿no? Yo estaría muy de acuerdo con tu comentario. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, si no, yo me quedo mucho con lo que también menciona Román sobre qué es pensar, ¿no? Y también al final Ricardo menciona sobre el pensamiento crítico. Y este tipo de discusiones, ¿no?, que se abren es la oportunidad no solamente de que nosotros podamos discutir acerca de cuestiones que están relacionadas con una disciplina en particular, sino abrir el campo para poder pensar de manera crítica lo que utilizamos día a día en nuestras aulas de clases o para la investigación. Y bueno, quiero finalizar con un agradecimiento a los autores de este libro y a Ricardo Sosa a distancia, y sobre todo también a todos los que vinieron a la presentación. Muchas gracias. Y gracias a Rocío por organizar todo esto, que de verdad es un trabajal. Muchas gracias, Rocío, de verdad. Gracias.